Estamos con el producto estrella para nosotros hoy. Si bien Geosistemas hace ya más de 30 años que trae agricultura de precisión para el agro en la Argentina, en estos últimos años la tecnología WIDIT, de origen holandés, es la que nos moviliza y la que encaja con las necesidades del agro hoy y de la siembra directa, ¿no? Es un sistema de detección para aplicación dirigida. La siembra directa nos trajo el fenómeno de resolver la necesidad de cultivos extensivos de una manera muy eficaz. Lo que estuvo faltando y demandándose en estos últimos tiempos para el sector tecnológico son sistemas que nos permitan lograr esa eficacia con mayor eficiencia. Es decir, en un barbecho en donde yo estoy aplicando en cobertura completa un producto químico de modo sábana, poder detectar dónde está la presencia de malezas y que el equipo las detecte, las encuentre y haga el disparo específicamente sobre ella, con un ahorro ambiental en cuanto a lo que va al suelo de hasta el 90%, y por supuesto también con un ahorro económico para el productor, dado que los costos de los productos químicos son muy altos. Entonces WIDIT es un sistema montado sobre las alas de una pulverizadora, pasa a gobernar a la pulverizadora, y en ese manejo de la máquina administra los disparos del producto. Esto es inteligencia artificial pura, ¿no? O sea, el equipo razona el contexto y toma la decisión. O sea, hay una receptividad enorme y una muy buena predisposición de norte a sur para la adopción de soluciones, y confía mucho porque afortunadamente las soluciones que han ido surgiendo fueron buenas y las experiencias son buenas, y esto es un efecto en cadena, y podemos decir que hoy tenemos un mercado agrícola de una tasa de adopción altísima a nivel de tecnología. Con esto tiene por supuesto la dificultad de la inversión, que es alta. Lo que sí, gracias a Dios, el mercado lo comprueba en la cantidad de equipos que tenemos ya instalados y funcionando, que son muchos. Es tan grande el ahorro que la tasa de amortización es muy rápida. Hoy el montaje de un WIDIT en una pulverizadora de un campo promedio de 1.000 o 1.500 hectáreas es en un año y medio. O sea, realmente el beneficio es muy grande, la forma de trabajar es mucho más eficiente y se logra sustentabilidad, que es algo que estaba siendo una materia pendiente para la siembra directa, ¿no?